Uka chaka, uka, 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 chaka, uka, 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 chaka, uka, uka. Espero que todo el mundo que haya terminado de hacer sus cosas en el cuarto de baño. Vale. Bienvenidos, uka, chaka, uka. Perdón, era para comprobar el sonido. No me juzguéis, cada uno tiene su propia manera de calibrar el sonido. La mía es así. Soy especial, queredme. Continuamos. Leveando. Nivel 100. Nivel 100 a 110. Llegaré a algún siglo, posiblemente. Mira, sí, vamos a llegar dentro de nada al 102. Estamos aquí con las señoras Pocahontas. Se les perdió el martillo y su pueblo se ha ido a la mierda. La verdad, es algo muy triste para nosotros. Su padre será vengado. A terreno elevado. ¿Qué recodo del río ha sido? Destruido. Esa bestia repugnante de Dragzul. No pararé hasta verlo muerto. Pero con el ejército que tenemos es imposible. Necesitamos la ayuda de las demás tribus. Perdón. Voy a activar el chat por el móvil. La tribu Totem Sangriento. Los Totem Sangrientos están liderados por Torog, un jefe Tauren voluble pero útil. No se fía de los forasteros, pero creo que ya ha conocido a un emisario de la tribu, Robly, hasta férrea, al que rescataste en Recodo del Río. Tira de ese hilillo y tal vez puedas hacer que los Totem Sangriento vuelvan a rendir. A Redil Monte Alto, los necesitas si queremos derrotar a los Drogman, recuperar el martillo de Kazgoroth. No bajes la guardia, Tigri. Reúnete con Robin hasta Ferria en filo de la... Muy bien, mujer, de acuerdo. ¿Algo más? ¿Cómo podemos enfrentarnos? ¿Para qué cojones hablo? Vale, dos cosas más. Monte Alto resiste. En fin, sigamos. Necesito que ponga el chat. ¿Se ha gustado mi doblaje de la Tauren? No es racista. No es racista. Efectivamente. En fin, vámonos. Dime que no tengo que coger el elevador. Me da un poquito de miedo y respeto. Los elevadores son... Los elevadores han matado más gente que bosses. Con eso lo digo todo. Esperaba tu llegada con impaciencia. Has hecho sonreír a Myla. No había visto sonreír desde nunca. Lo más maravilloso, una de las cosas más maravillosas del mundo es ver a un Tauren sonreír. Y más ahora con Nuestras el tema del rework. Esperanzas están puestas en ti. Habla con el Camino Espíritus Cuerno de Ébano para obtener información sobre Uimonte. Vale, hablo Esta contigo. Cuéntame una historia interesante. No, venga, cuéntame cosas. Oh, atención. Te contaré la historia. Oh, qué bonito. De Monte Alto. Oh, qué bonito. Cuéntamelo todo. Durante años. Los Tauren de este lugar lucharon entre ellos. Se perdieron muchas vidas, tribus enteras. Clichés no, ¿no? Un día, al volver de un combate, Jun Monte Alto encontró a su gente asesinada por un enemigo desconocido. Qué putada más grande. ¿Qué tal, Trop? Pese a su dolor, Hul habló con los jefes de las otras tribus y los convenció para que se unieran y combatieran esta nueva amenaza. Contempla las pruebas a las que se enfrentó Hul. Qué guay. Si me orino en el charco de agua no pasa nada, ¿no? Me echaré un meo, perdón. Ya está. Creo ha sido una historia un bastante estimulante. Pero dame la misión, ¿vale? Consigo una botella de chispa de aire. De la lágrima de Musha y el cristal de... Nuestras en fin. Esperanzas están puestas en ti. Vamos allá. No tendré que utilizar el elevador, ¿no? Joder. Hola, ¿qué tal? Parece que va a llover, ¿no? Más misiones. Y la taberna. No se me olvide coger la piedra. Monte Alto resiste.
Mascotas perdidas. Es un juguete. Que los cielos. ¿Ahora es te un guíen. Juguete? Genial. ¿Qué más es tienes un para buen mí? Día para volar. Ten cuidado en los Bueno, mira, ya lo personal, ya no es por pensar mal, ¿no? Pero cuando ves un alce y ves que los tauros son alces aquí, da que pensar, da que pensar que, o sea, cuando le coge mucho cariño a un alce, se pueden hacer cosas increíbles. Sí. Cosas increíbles. Vamos a buscar el punto. Este de aquí. Se da agua sabia. Tigri, ¿ya le cambiaste la apariencia a tu arma? Sí, un poquito, aunque tampoco me he hecho un cambio. Le he cambiado el color. Le he cambiado el color. De momento. Un placer. Busca a Ete la guasavia y reúnela con su familia en la cuna del martillo, en Tótem de Trueno. Ok. Adiós. Y dame un puntito para. El río nos sustenta. Pues muy bien para ti, mujer. Vamos a hacer las cosas que te hemos venido a hacer. Zascamontes aterrorizados, devueltos. Creo que son secundarias, ¿no? Vamos a acercarnos de todos modos. A ver si es algo que requiera de nuestra destreza. Sea algo vital. Algo por lo que se esté muriendo. Dios, qué alto está esto. Creo que no. Creo que es secundario. Ver el pasado. Esto sí me lo ha pedido este hombre. Vamos a ir para allá. No sé ni para qué he cogido el ascensor. No debería haberlo cogido. Pero bueno, podemos hacer lo que hice antes, ¿no? Soy tan pro que puedo hacerlo. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a ahorrarnos. Ahí está, a ver. Mira, atención mi skill. Cómo me gusta ser cazadora para estas mierdas. Está allí. Además, mira, ¿qué tal, Uke? ¿Qué tal? Buenas. Además de que tengo un puto imán de graciosillos y que me ha tocado otro tío que ha venido a joder. Oh. Ya sé a lo que te refieres, Uke. La verdad es que Twitch debería tomar medidas o al menos averiguar quién cojones hace eso. Porque la verdad es que hay que ser un poquito ya. Tigri, ¿por qué dijiste 5 minutos y fueron solo 2? Por el hype. No, hombre, a ver, yo dejé pasar 3 o 5 minutos, no sé. O mejor aún, acepta todas las misiones. Que te dé ese Tauren, cuerno de ébano. Buenas, gente. ¿Qué tal, Gato Mew? Por los cazadores. Tigri, ¿por qué dijiste? Los cazadores somos la mejor clase de WoW. Hombre, no sé si la mejor, pero al menos a mí en lo personal es la más divertida. Teníamos que buscar algo en concreto aquí, ¿no? Botella de chispa de. Ah, vale, está ahí. Vamos a mirar bien. Disculpad que me pare tanto, pero muchas veces me gusta hablar con vosotros. No os acostumbréis. Y sobre todo saludar a Uke. Somos Monte Alto. No, me refería a algo que le estaba pasando a Uke, que tiene un problemilla. Que aparecerá ahí alguien que le molesta en sus directos. Uke tiene un canal y alguna que otra vez al parecer hay ciertos sujetos que van a molestarle. Lo que es segura, bueno, lo que él ya ha conseguido adivinar es que es gente que él conoce. ¡Ey! Es esto de aquí. El Monte Alto acostumbramos a pagar la mercancía. Si necesitas chispa de aire, habla con mierda. Vale. ¿Sientes el cambio en el viento? Hombre, si fuera por mí, te metí una flecha en toda la cabeza, ¿no? Y me llevaba eso. Pero bueno. Lágrimas de Musha. Encuentra. ¿Dónde coño están las lágrimas de Musha ahora? ¿Esto qué es? Reunión de Mogu. Vale, está por ahí. Bienvenido, por cierto. Pepingo. Es Pepingo, es Pepingo. Pepingo no, es Pepingo. Otro. No lo tengo en modo de contorno para que me resulte un poco más fácil visualizarlo. Dadme un segundo. Modo contorno desactivado. Ahora. Este cristal pertenece a la tierra. Tengo un problema, se me peta el stream de a poco y no sé por qué no me deja cambiar la calidad. Porque no tengo partner. Al no tener partner no puedes cambiar la calidad. Mi único consejo es que o refresques con F5 o veas el stream por Fireforks.
¿Cuál es tu mejor imitación de una Tauren? Ya sé, error de teclado, Tigri, please. Bienvenido, por cierto, a la persona que le ha dado a seguir. Llegáis justo a tiempo. Es el segundo directo que he hecho. A ver dónde... Ah, está por ahí. Vamos a encontrar el siguiente objeto. Creo que es el último. Es la lágrima de Musha. ¿Cuál es tu mejor imitación? Ah, vale. Ese es el error. ¿Qué hay que hacerla llorar? ¿Qué pasa aquí? Ah, es otra misión. ¿Qué te pasa? Es un buen día para volar. Yo me debo al jefe de Monte Alto y a nadie más. Juntos somos Monte Alto. Ah, vale, debe ser... un momentito, hay que bajar ahí abajo. ¿Una lágrima de Musha? En fin, vamos allá. Bienvenidos, por cierto, los que estáis entrando y dándole a seguir. Vamos a ver si podemos coger la lágrima. Bienvenido. Ahora la tenemos. Vale, misión completada. Vamos a salir de aquí ahora. Será divertido como volver ahí arriba. Aunque vi que había misiones para aterrorizar a los haces que había por ahí. Vamos a tomarnos la molestia de regresar y hacer esa parte. Que nos queda nada y menos para subir de nivel. Porque el móvil del WoW se ve bien, pero empecé a veces como que a menos fluido. Saludos, Tigri, Mamu, Pepsi, esos carricos. Hola, Tigri, ¿has probado la especialización de bestias? Todavía no. De momento me quiero decantar por puntería, que sigue siendo mi preferida predilecta, y sobre todo me están diciendo que también mantiene el nivel de daño. Y me quedo. De momento en puntería me quedo. Según dicen, también tiene la opción de volver atrás y o volver a renovarlo, cambiarlo. Yo, Tauren de Monte Alto, tú, alce coqueta y linda. Nada más que decir. El boss final de Legión es Sargeras, pero metido en el cuerpo de Khadgar. Dime que es una broma, o sea, dime que ese comentario que has hecho es una broma. A ver. Te voy a ir un momentito. Ay. Hombre, lo tenía imaginado, porque si pasó lo mismo con Medivh, pero voy a preguntarle si es una broma. Es una broma, ¿no? No, hombre, te lo digo porque hay gente a la que he baneado temporalmente. Siendo broma, si yo no lo sé y la gente no lo sabe, te puede caer un problema. Casi te comes un ban. Un permabam. Ni idea en realidad. Vale, vale. Mira, de todas maneras, si vais a decir una cosa como esa, poned entre comillas o en paréntesis que es una broma. No, no me peguéis estos sustos, porque lo he dicho y en ese momento me queda un plan. Perdón, perdón. De todas maneras, ponedlo entre comillas que es una broma, porque me he llevado un susto. He dicho, hostia, acabo de spoilear a la gente hablando sin querer de eso. Por cierto, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Eh? Un segundo, espera. ¿Dos? La reunión de Mugi. Busca a Ete la wasabi y reúnela con su familia en la cuna del martillo, vale. Nunca sabrás lo agradecido que te estaremos, elfo de la noche. Soy elfa. Lamento pedirte un último favor, pero ¿crees que podrías encontrar a mi madre y traerla aquí para que me vean que su nieto está bien? ¿Se llama? No, espera, no es esta misión. Estamos, rodeo, vale, el rodeo, es el rodeo. Encuentra tres azcamontes aterrizados y llévalos de nuevo al establo. Ok. Ah, intuyo a qué establo se refiere. Seguro que ahora aparece Garros. Vilo algo. Ya con el susto que me ha dado ese hombre, ya me lo creo todo.
¿Dónde puedo ver el directo pero sin que se me pete? Si lo estás viendo por PC, te recomendaría que en vez de hacerlo por Google Chrome, lo hagas por Firefox. No sé si te suena ese navegador de internet. Según me han dicho, es mejor. Bienvenidos a los que estáis entrando y dándole a seguir, por cierto. Lamento no poder pararme a ver el nombre, pero esa parte, eso, de que no tengo una segunda pantalla donde verlo. Tendría que minimizar la pantalla y saludar a, hombre, por ejemplo, Omart000, bienvenido. Pero es eso, ¿no? Es hasta que no tenga una pantalla o algo un poco más grande que me avise en tiempo real de la gente, pues va a tener que ser así. Lo lamento mucho, no es a propósito. Solo tengo, cuento con los medios que tengo a mi alcance de momento. Jumas Alces, ¿qué está pasando con los Tauren y sus cuernos sin resolver? Yo no digo nada, pero yo veo muchos alces. Veo muchos Tauren en forma de alce. Aquí hay algo que no nos han contado. Aquí tienes. Saludos, viajante. Muchísimas gracias por la moneda. Ten cuidado en los lugares profundos de la tierra. Ten cuidado en los lugares oscuros también. Sí, en realidad llegaste un poco a tiempo. Bueno, llegaste un par de horas tarde, pero estamos en el segundo directo. Aquí no es. Estamos en el segundo directo. Todavía hay cosas que hacer por aquí. Creo que es abajo, ¿no? Sí. Sí, tenemos que bajar por el ascensor de la muerte. Vamos a intentarlo. Hemos sobrevivido. ¿Te imaginas que me hubiera matado? Hubiera sido divertido. Hay gente que ha muerto y todo. Si haces la misión del vidente... Vale, vale. Ahora de repente veo un Tauren que acaricia a un alce con sensualidad. Derrota 25 miembros de la legión. Nada más. Esta guerra la ganarán. A ver, cuéntame más cosas guarras sobre vuestro origen. A ver. Sí, estos directos luego los resubiré a YouTube, tranquilos. Era nuestro mejor campeón, el primero de nuestra tribu. Respondió a la llamada de Crassus, derrotando a demonios de la legión con la lanza del águila. Vale, a la llamada de Crassus. Entonces estamos en la época de la guerra de los ancestros, ¿no? ¿No? Pues no me acuerdo si los Tauren vinieron a ayudar a los elfos de la noche. Al final sí. Estamos hablando de la época de la guerra de los ancestros. Pues se me está adelantando el hijo puta. A fregar. A ver si más por aquí. ¿Cuánto es Hul Monte Alto, no? Los que lleguen ahora se perdieron la historia de los Tauren, cómo cambiaron sus cuernos. A ver, bueno, de momento estamos metidas en ella. Aún puede saberse. Los Tauren cumpliremos nuestra... Corlistraza. ¿Estamos en Azara? ¡Ah, claro! La guerra de los ancestros. No pegan, ellos se empotran. Joder, hay tanta gente haciendo esta misión. Vamos a ver si podemos pillar un... Mira, por ahí los que vienen. Creo que lo que puedo hacer es así. Empotramiento. El valor de Hul no te viva. Un Tauren guerrero muy valeroso. Vale, vale, ya hemos... Encuentra a Eli a Wasabi. Vale. Vamos a ir empotrando ahí.
Dios, eso me recuerda a cuando era level 70. Estamos llegando. Estos no son los... vale, son los fauce... Los mapachitos. A ver. Un hack. En lengua común con dificultad. Con plumas dice que tú viene. Un hack no espera que tú viene. Tauren, gracias. En lengua común con dificultad, Shando pregunta por ti. Envió a bestia Echeron con mensaje. Un caoye sonido de Echero luchando. ¿Tú encuentra bestia? Si ayuda, tal vez elfo de la noche con pluma alivia. Rescata a Echero. Echero. Huln buscó a Echero, una bestia herida en combate por los demonios. Quita, coño, no me rompas el momento. Ya está. ¿Qué te pasa, Echero? Qué pesado el puto diablo. ¿Pero queréis dejar de romperme el momento? A ver, ¿qué te ocurre? ¿Qué te duele? Echero levanta un momento la mirada y luego baja la cabeza y se va. Ante ti, esta criatura agradece tu ayuda. Echero te acaricia la mano y se gira hacia atrás y te indica el sur. Esto explicado desde otro contexto. Hacia el sur. Que le mires hacia el sur. En fin, vamos a seguir. Malfurión Tempestira esperaba ansioso la llegada de Huln y sus refuerzos Tauren. Y entonces, Thrasus, también conocido déjame que te empotre por detrás. Déjame que te empotre por detrás. Déjame que te empotre por detrás. Espérate, déjame que te empotre. Déjame. Ay, mierda. Mira, da igual. Vamos a entregarle. Recibe mi bendición, Huln Montealto. Coño, un cenario salvaje apareció. Contará con mi favor. Wow. Gracias por la cornamenta. El mismísimo Cenarius, señor del bosque, reconoció la grandeza de Huln y le otorgó una bendición que aún conservamos hoy en día. Los cuernos de Echero. Los cuernos de Echero. O sea, pero al final, ¿me zumbé a Echero o no me lo zumbé? ¿Echero te sigue? Sí. No se trata de una bestia corriente, es uno de los elegidos de valor. Ha sido bendecido. Espérate, déjame que me empodre a Echero. Sí, he sido bendecido. Déjame que te bendiga. Con mi poder. Déjame que... Ya está. Perdón. Ya vuelvo a la historia. Tenía que hacerlo. ¿Traes a Echero? ¿Qué es esto? La bendición de Cenarius. Cenarius ha arriesgado mucho al venir aquí en persona. Aunque sea brevemente para otorgarte una bendición, ha visto de que eres capaz y te ha elegido como tu campeón en esta batalla. Querría hablar contigo de esto más adelante. Desde luego es un don poco común. Defiende Malfurión. Que los vientos Malfurión estaba intentando traer refuerzos desde un verde reino más allá de toda creación física. Y necesitaba protección mientras realizaba los cuernos de lecheros. Conjuros. Vamos a protegerle. Yo creo que estará bastante protegido, ¿no? Con tantos hook y tantos hecheros. Y entonces se comenzó la orgía de los hecheros y los hook. Y así nacieron un montón de taurems con cuernos de alce. Todo tiene sentido. ¿Hay que entrar o algo? No. No sería más furión. Hay que hacer algo. ¿Cómo puede servirte la naturaleza? Esto llevará un tiempo. No dejes que interrumpan mi hechizo. Vale. La naturaleza. Tranquila, yo espero aquí tranquila. A mí no me vengas con esa historia. Yo sé qué pasó. Ahí cómo nació su hija y ella no tiene madre.
Saludos, Tigri. Te acordarás de mí después de casi 5 años. Soy... ¡Hostia, Modgus! ¡Hostia! ¿Cómo no me voy a acordar de ti, por Dios? ¿Te acuerdas cuando bromeábamos con Kologar? Y que lo llamábamos el padre de Modgus. No te he olvidado, no te he olvidado. Me alegro verte. Ey, Tigri, ¿qué pasó con Hook, Aston y compañía? ¿No comenzaron el directo juntos? Lo comenzamos juntos, pero como vi que era un poquito caos y era muy tarde para hablar y tal, pues al final corté el TS. Ah, vale, ¿ves la dirección contraria al Marful? ¿Hay un portal? ¿Por qué dirección contraria? ¿Seguro? ¿Qué portal? ¿No veo ningún portal? ¿A este portal te refieres? No. Supone que viene una oleada de demonios vil. ¿Pero por dónde? No, en serio, ¿por dónde tengo que ir? ¿Qué se supone que hay que hacer? Espera, ve la dirección. Malfu, hay un portal. Ah, spamea la primera habilidad. ¿Puedes darme grupo? Estoy ahí, pero... Vale, vale, te doy, te invito. ¿Dónde estás? Mi arma. Te veo, pero no sé si puedo seleccionarte. ¿Dónde está? Este hombre. ¿Dónde está? Creo que es el que salta. A ver, te sigo. Sí, es él. Pobre. Muchas gracias, Uke. A ver, dime. Ah, este portal. Vale. O sea, aquí pones aquí. Vale. Pues bien. Spamea. Y el resto mirando ahí como son normales. El portal morado que había a tomar por culo, ¿no? Pero a ver, pero ¿esto qué es? Pero... En serio, justo por esta misión. Justo voy por esta misión. No me extraña, ¿eh? Joder, lo que tardan. Madre mía. Menos mal que tengo práctica con el dedo. Yo ya estoy viendo que Legión va a ser otra chusta como WoW, incluso peor. Hombre, no sabría qué decirte. De momento está bien. Dentro de lo que cabe, salvo estas pequeñas cosas. Por cierto, ya, ah, vale, ya acabó, ¿no? ¿Ya acabó? Sí, ya acabó. Se me había quedado el dedo enganchado. Sí, sí, pues en Doom hay el... Madre mía. Otra de las cosas por la que me alegro de no estar en un servidor muy grande. Ritual completado. Reúnete con Jarod Canto Sombrío en el campo de batalla. La naturaleza está de tu parte. Canto Sombrío esperaba a Hul en el campo de batalla para encargarle una tarea especial. Vale, vale. Lo he captado. Tengo que ir para allá. A sus tropas. Vamos a ver al Canto Sombrío ahora. Me encanta volver, pero la situación económica me lo impide. Ah, me encantaría volver ya. No te culpo, ¿eh? Aunque actualmente, si tienes bastante pasta, te puedes comprar el tiempo. Con fichas. ¿Jarod Canto Sombrío? Saludos, soldado. Me alegra verte, gran aliado. Tengo mucho trabajo aquí organizado, mis tropas y planificando la inminente batalla. Vale, me derrota a Tichondrius. Si lo la lanza del águila acabará con este demonio. Tú juega con los diablillos y yo haré el trabajo duro. El siguiente te toca. Canto Sombrío le pidió un último favor a Hul. Derrotar a Tichondrius, el señor de los Nazrethim. Sin él, ¿Tichondrius o Tichondrius? El ataque a Shara fracasaría. Y se restablecería el equilibrio. Hijo de puta. Murió. Le he matado. For the win. GG. Huln expulsó a Tichondrius de este mundo con la lanza del águila. Tras la guerra de los ancestros, regresó a su hogar, que cambió de nombre en su honor. Wow. Esto es parte del lore. Ahora, claro, empiezan a enlazar las cosas. Ahora tiene un poquito de más sentido. ¡Wow! Me ha gustado la historia, me ha gustado. Saludos, Adalid.
todavía no me mejora. Nuestras esperanzas están puestas en ti. Bienvenido, por cierto. Reúnete con el Camina Spiritus, cuerno de ébano, en la cima sur de Tótem del Trueno. Esta guerra la ganarán, campeón. Te esperaré en un refugio. Salgo del grupo. De mierda, tengo ahora mismo esto activo. No te retrases. Hasta luego, Uke. Muchísimas gracias. Echo de menos a mi pícaro. Aún estará buscando el mojo que le arrebataste. Tiri, ¿en qué level vas? Todavía soy 101, pero vamos a llegar justamente al 2. Sed pacientes. De momento, de todas maneras, ya lo he dicho muchas veces, que yo el leveo lo voy a hacer tranquilamente. He pagado un dinero por este juego y voy a disfrutarlo en cada momento. ¡Ey! Ok. ¿Me ayudas a encontrarlo? He vuelto a llevar unos tambores. Encuentra 4. Vale, esto será el segundo. Ah, pues está por aquí. ¡Bienvenido! Una arqueta. Esperaba algo mejor. Bueno, dan 44 oros. Tampoco nos vamos a quejar. Me queda poco ya para subir. Voy a ver qué encuentra. A Eder, a Wasabia. Vamos a buscar a esta mujer. Está aquí cerquita. Cuando baje el ascensor de la muerte. Madre mía, cuánta gente ha muerto ya, ¿eh? Yo disfruto verte disfrutar del juego. Es un disfrute inception. Vale, que les estaban mangando los tambores. Vamos a aprovecharlo y así nos van también subiendo de nivel. Tengo un ojo rojo. ¿A qué te refieres? ¿Que tienes un... ¿que tienes una mancha roja en el ojo? ¿O en la parte blanca del ojo? Tire al 102. Puedes coger las demás armas artefacto. Genial. Lo del mojo me refiero a aquel machinima de tus primeros años en el que salía Tulki o a veces sí, qué recuerdos. Bueno, a ver, vamos por partes. Quiero hacer la del 1. Encuentra a Mugi. Vamos a ver si podemos llegar haciendo el salto Popayer. Ah, bueno, no hará falta. Tigri lee con el poder del retraso. Tigri lee con el poder del retraso disléxico. Es que son letritas muy pequeñas. No seáis malos conmigo, joe. ¿Es aquí? ¿Qué le pasa? ¿Te pasa algo en el brazo? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¡Ah, vale! ¡Qué sorda! ¡Qué sorda! Vale, vale. El río nos sustenta. Tu familia está en la cuna del martillo. Que Anshe te guíe. ¿Has visto la sonrisa de Mugi? Ha salido a mí, supongo. Frena vaquilla. Te haga chocha la vieja, ¿eh? Dime que no tengo que escoltarla. El pequeño Mugi es un becerro precioso. ¿En serio tengo que escoltar a esta tía? Hay que escoltar a la abuela. Ah, esta vieja osamenta lleva tiempo parada. Por favor, no te buques. Venga, abuela, vamos andando como ella. A propósito, he leído que hay gente con el nivel máximo ya. Sí, en mi hermandad, a ver cuánta gente hay ya al nivel máximo. Creo que había 4 ya. Sí, efectivamente. Mira, en mi hermandad de momento hay 2 personas conectadas al nivel ya 110. ¡Qué vicio! Kentucky y Liarisha. Ya me lo dijo Tulki.
Espérate, ¿dónde está? No, 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 por Dios. Señora vaca. Monte Alto resiste. Oh, Dios mío. Frena vaquilla, hija de puta, estoy andando. Lo que más odian en el WoW eran las misiones de escolta. A veces se bugueaban. Es que la tía va, es que la tía va lenta, incluso yo andando. Me cago en su puta madre. De verdad, la vieja. Te lo juro que como me den la opción de matarla, la mato. Saludos desde Venezuela. ¿Qué tal, Temauro? Terma... Espérate. Temauro, sí. Es que la letra aparece en amarillo foforito y no la leo bien. Has visto la son... Qué pesada, eh. Ha salido... Qué pata te daba, te lo juro. Es que te mataba. Venga, puta vieja. Qué joven. Tan agradable. Claro, claro. Me estoy cagando en tus muertos, pero soy súper super agradable. ¿Me escuchará en el fondo? A ver... Espérate, mejor hay que ir por aquí, ¿no? No, no, hay que llevarla aquí, hay que llevarla aquí. Venga, sígueme. Sígueme. No te bugues. Tengo justo lo que necesitas. ¿Cómo es que todo el mundo lleva tanta... ¡Oh, Dios mío! Por favor, venga, muévete. Vaca de mierda, muévete. Por favor, no te quedes quieta. Por favor, abuela. Ya, ya. Puta vaca, muévete ya. El río nos sustenta. Venga, rupa, rupa. Dime que es una broma, tío. Dime que es una broma. Oh, por Dios, venga, venga. Venga. Vieja de mierda. Dios mío. Que estamos aislados, no me jodas. Venga, venga, camina. Venga. Espérate que está dándole la luz directamente a la cámara. Oh, qué hija de puta, de verdad. Es que la mataba, te lo juro. Mira, de momento esta es la única misión que me está tocando los cojones mucho. Y además es para parodiar. Es que esto es para parodiarlo, de verdad. Es que esto no se lo cree nadie. Dirán, tire, ¿cómo sacas las ideas? Y digo, no las saco, es que me vienen. Me vienen, literalmente. En busca de algo especial. Me cago en la puta, venga, vieja. Aquí está mi Muki, qué hostia te daba. Pégale, pégale, golpéala. Oh, qué puta, es un normal, de verdad, la vieja de mierda. En fin, vamos a... ¿Cómo puedo ayudarte? Ven, pa. Y me da esta mierda de... Me cago en su puta madre, de verdad. Te lo juro, es que la... Si ¿puedo volver a hacer la misión y abandonarla? Empótrale contra el libro cada vez que se pare. Ya verás qué rápido se moverá. Me recuerda, hago actual Quique. ¿Qué es esto? Ah, vale, los tambores. Hay que buscar los tambores. Esto que está. Son los que están pegados, ¿no? A ver si encontramos más de ese tipo. ¿Qué me queda por encontrar de aquí? Tambor ceremonial grande. A ver, debe haber por aquí abajo. A ver por dónde hay. Ahí hay tambores. Si no estuvieras jugando y todos los youtubers de WoW que conoces estuvieran en directo, ¿a cuál verías? Seguramente vería a Sufak el Murloc, a Riven, a Dark Soul Evo. Creo que a esos tres primeros. Rufus creo que también hace, no sé si hace directo, pero también lo vería. Prince Jaume no sé si hace directos o tiene canal de Twitch o hace directos en YouTube, pero la verdad es que también me gustaría verle. Sería interesante, sobre todo por el tema del lore, mientras va haciendo las misiones. Tiene que haber algo por aquí, ¿no? Tambor ceremonial grande. Espérate, por aquí no creo que haya más. Un tambor por fuera, vamos a buscarlo. Bienvenidos, por cierto. Viva Vegeta, la madre que os parió.
Vegeta. Et Vegeta. Eres el mejor youtuber. A ver, un tambor ceremonial. Iba a decir glande. Hostia puta, ¿cómo estoy? ¿Dónde está el tambor? A ver. Ya estoy empezando ya a desvariar. Ya de confundir grande con glande ya. Estamos hablando de un problema grande ya. Me cago en la puta. A ver, voy a ir por aquí. Para encontrar dos tambores grandes. Madre mía. Tigri en el título del stream coge es con G. Oh, Dios mío. Ahora mismo me hago un arakiri en la vagina. Solo por eso. Luego lo corrijo. Gracias por la corrección. A ver, vamos a buscar el glande gigante. Bueno, no es muy grande. Y aquí. Ya en nada subimos. A ver si entregando esta misión. Madre mía, Tigri está necesitada. No te creas, ¿eh? No te creas. ¿Eh? No te creas. Ese vendío nos sacó directo. Nos mintió a todos. Hombre, supongo que se lo dirás de broma. Nah, tiene ya bastante trabajo en sí lo que hace. Como para encima hacer directos. Parece que no, pero los directos quitan tiempo. ¿Dónde lo entrego? Ah, vale, ahí. Está cerquita. Ah, ¿cómo voy a echar de menos mi aspecto de guepardo? Monte Alto resiste. ¿Sientes el ritmo? Sí. El ritmo ragatanga. Ten cuidado en los Me cago en tu puta madre, ¿en serio? ¿En serio, tío? Por mil... Me acaba de matar, de verdad. Acaba de matarme el alma. Vamos a ver qué misión hace falta también hacer por aquí. ¿No hay otra línea de misión que tenga que hacer? Bueno, sí, unas cuantas. Ir a grietas. Vamos a ir a... Ah, también hay que entregar esto aquí. Espérate. ¿Que me reúna con quién? Ah, vale, que está ahí. Venga, vamos con él. Así que de paso subimos. Hizo directo con Revenant Prince. ¿Ah, sí? Madre mía, qué nivelazo. No es aquí, ¿verdad? Esperaba tu llegada. Somos nivel 102. Las visiones pueden esperar. Baila. Tu padre me hizo prometer que haría esto. Problemas conyugales. Tu pueblo lo necesita. Váyatela. Y tú también. ¿Qué ocurre aquí? Los ejércitos son vitales para el éxito de una guerra, pero los símbolos también. Mayla debe recorrer el sendero de Hul. El sendero es peligroso, pero solo puede llevar a dos acompañantes. Un camina espíritus que la guíe y un campeón que la proteja. Yo seré la campeona. Tranquila, conmigo estás a salvo. Vamos a emprender tu ruta sagrada. Con mi pollo con retraso. Avísame cuando quieras continuar. Hombre, más que avisarte que me ayudes a matar a este bicho, ¿no? Chicos. 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 Hijo de puta, que nos están atacando. ¿Cómo que te avise, cabrón? Cuidado. ¿No se le puede matar un poco más rápido? Con tu puta madre, pero quieres venir a ayudar, hijo de puta. Bienvenido, por cierto. El pollo retrasado ya debería ser mascota épica. Debería dar un logro. Porque hay una misión dedicada a mí para conseguir esa montura. Bienvenido. Sigamos. Podemos seguir un poquito escondidos, mejor. Venga. Tranquila, pequeña.
Conmigo estás a salvo mientras esté en sigilo. Para Hul, la guerra de los ancestros no acabó en el Pozo de la Eternidad. Tras la derrota de la Legión, buscó al monstruo desaparecido. ¿Al monstruo desaparecido? Estamos en la Cámara de Neltarion, o como el mundo llegó a conocerlo, a la muerte. ¡Resistid, guerreros bravos! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¿Osáis desafiar? ¿Cuando utilizó el arma de demonio? Dios, estamos en lo que era su... Oh, Dios mío. Saludos a Daniel. Menuda altura, ten cuidado. Espérate que me está picando un escorpión. Ya está. Menuda altura, ten cuidado aquí, que no es lugar seguro. Ahora me lo dices, ¿no? En este lugar hace muchos años fue donde Wim Monte Alto desafió al Gran a la muerte. Hoy vamos a revivir momentos de aquel día a través de los ojos de nuestros ancestros. Para la siguiente parte del viaje espiritual debemos localizar los tres Vale. Esta guerra la ya se pone interesante, campeones, ya se pone interesante. Ejércitos. Explora la cámara, ok. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tocar? Hay que tocar cosas. Visión de escamas. Vamos a limpiar un momentito. Tu amigo Tigri. El que mató a Wolpi. A fin de cuentas, a la muerte era otra víctima más de Nenzog. Volvió como una puta cabra. Los cazas llevan usando sigilo tres expansiones, contando legión. Y las que quedan, y las que quedan. Os jodéis, pícaros. Win, no Hul. Bueno, yo lo llamo Win. Digo, yo lo llamo Hul. Bah, mi gente no fabricó esta atrocidad. Es que parece una L. Es que el problema es que parece una... Es Hul. Ningún arma mortal podría atravesar estas placas metálicas. Entonces debemos encontrar armas que no hayan sido creadas por los mortales. Y Grul, ¿existe algún instrumento o avalorio que a la muerte no os dejara tocar? Creo que conozco uno. Quiero ver más. Son blandones donde se echan cenizas para tener visiones. Una puerta de los titanes. ¿Qué hay detrás? Un martillo. A la muerte devora a los que se acercan a él. Tiri, deja de estar oliendo esos parsos blancos, tan efectos raros. Ya, ya. Ahora entiendo por qué tanta gente le gusta ser chamán. ¿Qué artefacto ha pillado Tulki? No lo sé, no le he llegado a preguntar. Métete en la puerta que hay, que detrás hay un tesoro en la puerta de los titanes esa.
Creo que un individuo. Creo que es una trampa lo que me estás diciendo. Pero bueno. Debemos matar a la bestia y liberar a mi pueblo. ¡En marcha! A la muerte y el martillo son instrumentos de los titanes. Aunque no pueda matarlo, tal vez logre alejarlo de aquí. Esperaba tu llegada. Ya se fue como Hul Monte Alto vino a esta montaña a liberar a los esclavos Drogbar de la muerte y se hizo con el martillo de Kazgoroth. La historia de Hul no permitirá. No termina cuando consigue el martillo. No, para esa parte debemos adentrarnos más en esta caverna. ¿Por qué me da la sensación de que casi estira un momento épico? Nuestras esperanzas están puestas en ti. Voy a preparar mi ano para ese momento. No caeré a manos de unos mortales. ¡Coño! No puede ser real, no es real, es un recuerdo. No puede matarme un recuerdo. Muere, hijo de puta. Muere. No, Tigri, tienes razón. Tienes que subir por donde la puerta de los... Vale, vale. Ahora me acerco, un segundito. ¡Yo te expulso de esta tierra! Sabía que vendrías. Y así fue como Hul expulsó a la muerte a la tierra de Infralar y reclamó la custodia del martillo de Kazgoroth. Pero tenía una última cosa de la que ocuparse. Ayuda al Camina Espíritus Cuerno de Ébano en la Cámara de Nelzarion. Esta guerra la ganarán campeones, no ejércitos. ¿Hul nunca retrocedió ante ningún enemigo? La historia la forjan los héroes, hija mía. Esta es la verdad que tu padre quería que vieras. Nuestro pueblo necesita un líder como Hul, con la fuerza y el valor para superar cualquier obstáculo. Tú posees esas cualidades. Hay una última visión que debes contemplar. Se trata de un secreto transmitido de gran jefe a gran jefe desde el día en que Hul derrotó a la muerte. No me digas más. Había que tener sexo con él para derrotarlo. En fin, vamos a ver qué pasó. Estos huevos están corruptos. Deberíamos destruirlos. Hay varias formas de enfrentarse a la corrupción. ¡Los guardianes despiertan! Pocos huevos sobrevivirán, pero los que lo hagan se librarán de la corrupción de a la muerte. Necesito un poco más de tiempo. Uno de los huevos está eclosionando. Mira, ha sobrevivido uno. Qué pequeño. Y tiene cuernecitos negros. Te llamarás Cuerno de Ébano. Y así, la piedad de Hul llevó a su familia a obtener a su más antiguo aliado, yo.
¡Wow! ¿Qué? ¿Durante todo este tiempo? Myla, sigo siendo el mismo Camina Espíritus de siempre. Ponte detrás mía, es uno del vuelo de Ruth Fies. Yo sirvo al gran jefe. Por eso es un gran honor poder decir esto. Myla Montealto, yo te nombro gran jefa. ¡Qué visión! ¡Larga vida a la gran jefa! Hasta aquí no llega a mi nivel de lore, pero no sé si esto se sabía. O esto... otro hijo de a la muerte. Te parece más noble y más majete. ¿What? Sí, yo me he quedado igual. Del vuelo negro. Otro del vuelo negro. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No sé qué debería hacer. O sea, estoy un poquito confusa. Les tengo mucho asco a este vuelo. No me fío. Pero no sé. Bueno, en fin. Aquel día el martillo me liberó de la corrupción del vuelo negro. Como agradecimiento, he servido fielmente a la familia Montealto desde que Hulz me rescató de ese foso. Para mí ha sido un placer y un honor ver cada uno de sus descendientes ganarse el título de gran jefe. Dios. Myla tardará algún tiempo en adaptarse. Dicho esto, deberíamos regresar al Tótem de Trueno. Justo al sur de aquí hay un túnel que debería... Vale, voy a antes a coger lo otro, sí. ¿Podrías volver a tu forma de Tauren? Es un poco incómodo tenerte como vuelo negro aquí, presente. No, me siento un poco violenta. Voy a coger esto. Epic time, voy a llorar. ¿Qué es esto? ¿Lleva? Ah, de acuerdo, se lo llevaré. Creo que Myla está como yo, flipando. Vamos a volver un momentito donde me habéis dicho. Ya verás este cuando llegue para allá y se lleve la sorpresa. En fin, vamos a buscar el punto ese que me habéis dicho para ver el cofrecito que hay. Vale, vale, porque lo de la puerta... ¡Ey! Por cierto, hay una arqueta ahí también. Están atacando cúspide de Cordana. Tengo el poder. ¿Dónde estaba, por cierto? Creo que me he perdido. Era por aquí abajo, ¿verdad? Ah, ahí está. Decidiste por aquí, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Ah, vale! ¡Uy, un rare! Bueno, puede que haya un rare. Vamos a tocar esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué esnifada! Es el... ¿A la muerte no quiere que nadie toque este martillo? Puede que sea el arma que necesitamos para enfrentarnos a él. Coño, ¿un defensor conjurado? ¿Este tipo de defensores no son del panteón? Defensor titánico. ¿Por qué no quieren que nos hagamos con eso? Los dragones no tienen problemas a la... ¿Qué estáis hablando? Madre mía. Dragones suertudos. Vale, aquí está. Juraría que no la vi antes. Wow. Tengo una... Lo voy a vender. Y más de esto.
Wow. Ahora sí podemos bajar otra vez. Está un poco alto ahí. Vale, ahora sí podemos salir, ¿no? Por cierto, ¿dónde se sale? Podemos utilizar también la piedra. Sería una buena idea. Emma, vamos a acercarnos a mi... a mi zona de los cazadores para mejorarme el arco. Tigre, para poner tu talento en tu arma, tienes que ir a la sede. Lo sé. Calma, chicos, calma. Además, lo voy a hacer y vamos a... La verdad es que sería un buen momento para poner fin al... Voy a hacer eso y voy a poner luego fin al directo por hoy. Dos directos de casi 2 horas cada uno, 1 hora y media cada uno. Creo que es bastante justo y equilibrado. Seguiré haciendo misiones no directas, pero aleatorias, para aumentar un poquillo. Las más aburridas, no lo sé. Lo que vosotros queráis. Hombre, no tengo prisa, pero tampoco... tampoco tengo... pausa, ¿no? Tigri, ten en cuenta que esos ítems se le ponen al arco. Lo sé. No. No entiendo. Si ya te vas, pues un abrazo para Tulki y para ti. A ver, no, todavía no me voy. De momento vengo aquí a... ¡Ay! Una misión. ¿Qué ocurre? Se acerca stalkeadora personal. De la batalla. Una mano derecha firme. ¡Ey! Os juro lealtad a ti y a la senda oculta durante el resto de mi vida. Qué romántico. Yo también quiero. Elige un segundo artefacto a... Anetorasetil. Me quedaría con bestia. Supervivencia no la quiero tocar para nada. Pero no quiero... O sea, ¿tengo que hacerla? Es una misión secundaria, intuyo, ¿no? Habla con... Que tu arma sea certera. A ver, yo quiero seguir siendo puntería. Pero quiero de segunda especialización bestias. Tigri, ¿me pagas WoW? Sí, ahora mismo. Hay otra misión, pero voy un momentito a mejorar esto. Claro que conozco a Volx, aunque hace tiempo ya que no le había conectado. La última vez fue para preguntarme por lo de Legión. Pero hoy aún seguía en Wallows of Draenor. No sé si volverá. Se lo está pensando. Haz sorteito de Legión para los que no tenemos suerte. Dinero ni amor. Hombre, eso, mira, eso lo tengo dicho. Tengo dicho que mira, quiero afiliarme con, o sea, asociarme con Instagaming. Y de momento, mira, de momento mi, os doy, por ejemplo, voy a dar un link de afiliados que hay en la información del directo. En información abajo veréis un link que llevará a Instagaming. Es una página que vende juegos a un muy buen precio, incluso mejor que en Steam. Y tienen de oferta el WoW. ¿Qué pasa? Que cada vez que compréis a través de este link me llega una comisión. Y yo he dicho a la gente que podemos hacer una cosa con el dinero que yo voy obteniendo. De momento tengo 11 euros, porque hay gente que ha comprado a través de mi link. Si llega una cifra interesante y veo que puedo, sortearé un código. De momento lo tengo pensado, quiero sortear el código entre la gente más fiel que me sigue. Por eso también tengo que tener en cuenta a ver de qué manera puedo hacer con el tema del programa que tengo. Aparte de llevarme la música, creo que hay un modo más o menos de sortear, o un sistema de sorteo que quiero hacer entre los regulares. Tiene que haber algo aquí, cuote o algo así. De todas maneras tengo que consultarlo o ver un video tutorial de cómo hacerlo y realizar un sorteo según la cantidad de alfreditos que tengáis. Por eso es tan conveniente y tan bueno que la gente que empezó a seguirme al comienzo tenga más ventajas y más prioridad de llevárselo. He dicho, no tengo fecha. De momento no puedo hacer la compra porque de momento tengo 11 euros.
Yo sugiero eso, que si la gente quiere pillarse juegos o quiere comprarse el WoW más barato, lo pueden hacer a través de Instagaming. Si queréis, yo os pongo el link aquí en el directo y vosotros ya podéis ir desde ahí. En el caso de que compréis otros juegos, parte de esa comisión, un 5% de cada venta, se quedará en mi crédito. Y con ese crédito compro un código de WoW o compro otra cosa para hacer un sorteo, pero eso es más adelante. Por eso digo que siempre es bueno que me sigáis. Bienvenido. Yo creo que es una manera justa y buena y para todos. A ver. Una pregunta, entonces lo que tengo aquí se liga. No hay enlace activo. ¿Qué se hace exactamente con esto? Son reliquias, tótem de corrupción. Introduce una reliquia de tipo tormenta aquí para potenciar tu arma. Pero no sé lo que tengo yo aquí. No, no es de eso. ¡Ay, no! Bienvenidos, por cierto. En los tres slots que tienes, en la parte de arriba, Tigri, arriba donde las ranuras, en los tres slots que tienes, lo pones. ¿El qué? ¿Pero el qué pongo? ¿Qué estoy leyendo? Yo te sigo desde que dijiste ahorita que sortearas algo. Hombre, no me digas eso porque veo entonces el interés. El único que tienes es de llevarte el regalo más que de ver los directos. No sé, a mí me ha sonado un poquito así en plan interesado, pero bueno. A mí lo que me interesa es catar gente y a vosotros pues obtener el regalo. Unas Lumis, Yoxaron 69, ¿eh? ¿Te interesa ingresar en nuestra guild? Farmear, solo daré clic. Es más, poder de artefacto. Pero no entiendo. A ver, ¿hacer clic dónde? ¿Aquí? No hace nada. Esto lo tengo que mirar luego ya con más tranquilidad. De momento voy a ver aquí. ¿Disparo presuroso o disparo anunciado? Lo que pasa es que tengo puesto lo de las serpenteadoras. Disparo de puntería tiene una probabilidad de fusionar 6 flechas de viento extra que disparan también a tu objetivo. De momento este. De momento sería ese. Vale. Me hará falta más poder. Sara Lubrica, no te puedo dar mi battle tag. Ya he dicho más de una vez que es un poco personal. Ya he metido ya mucha gente de todas maneras. Y corro el peligro y el riesgo de que se me llene, aparte de perder la poca intimidad que tengo dentro del juego. Van Hammer, Tigri, si no tienes el punto en el arco, no puedes poner... Ah, vale. ¿Qué punto en el arco? ¿Pero qué punto? ¿A qué te refieres? Luego lo miraré, si no nos vamos a llevar aquí 3 horas para entender esto. Al menos yo. Clic en los ítems, esos que estabas mirando. Clic. ¿Qué acabo de hacer? Oh, vale. Gracias. Joder, era tan simple como eso. Vale. Perdonad mi ortopedia. No hay enlaces activos. Ok, vale. Era clic derecho. Ok. ¡Ey! Tengo aquí una. Ya os digo, es ponerme a mirar bien porque tengo un montón de trastos aquí. Intrigante, la verdad. Mm.
He tenido que loguear, jaja, porque me ponía nervioso, jaja, de ver que no era capaz. Pero has dicho, yo no lo veo como Draenor y no hemos ni empezado apenas. Tranquila, Tiri, que por tus detalles te queremos. Vosotros pensáis que es muy sencillo, pero ahora mismo estoy en directo y haciendo cosas que no había tocado. Bien, son cosas nuevas para mí. Bienvenidos. Pues lo dicho, vamos a cortar el directo. Ya mañana comenzaré un poco más temprano. Lo ideal sería hacer 3 directos por día, leveando. Me voy a tomar un descanso. Voy a mirar esto más detenidamente y voy a terminar las misiones o misiones secundarias para no comer demasiado contenido y subir un poco para que no se haga muy pesado. Eso sí lo comprendo también. De todas maneras, lo dicho, si queréis pillaros el juego barato, podéis hacerlo por el enlace que os he dejado de Instagaming. Porque aparte el 5% de lo que compréis se queda como comisión. Y es una posibilidad de comprar el juego para sortearlo entre vosotros. Al menos entre los seguidores más fieles. Que tengan más alfreditos. Ya lo miraré de todas maneras. O sorteo un sorteo especial a una persona. En fin, chicos, muchísimas gracias a esas 55 personas, 55 mancorros. Bienvenidos a la gente nueva. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pensaba, bueno, yo ya tenía pensado que Legión iba a ser bastante bien recibido. Normalmente con las 50 visitas que tengo diarias, se han multiplicado a 155. ¿Qué os está pareciendo? Me interesa saberlo. ¿Os lo habéis pasado bien, que es lo importante? Tiri, ¿a qué horas comienzas con los directos? Normalmente el horario que tengo estándar es de 6 de la tarde o 9 de la noche. De todas maneras, por la noche quiero estar tranquila. Hemos dicho que iba a streamear sobre todo Legión. Voy a dejarlo para por la mañana y por la tarde. Y por la noche puedo estar tranquila jugando otra cosa, sin hacer directos. Voy a tomarme descanso. Creo que me lo tengo merecido. Así que, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Ve lo del tema del sorteo, ¿eh? Me gustaría sortear el juego de Legión para quien no lo tenga. Pero claro, a ver, tiene que ser de una manera en la que la persona luego pueda jugar. Por eso, una vez que yo le dé el código, luego me tiene que mandar una foto. Una foto por Twitter demostrando que lo ha usado. Hagamos las cosas bien. Si queréis que haga este tipo de sorteos, sed buenos, por favor. Por eso también, la única exigencia es que sea gente que tenga un nivel de alfreditos elevado. Tanto que llegue a 3.000 alfreditos. La gente reciente, como entenderéis, tengo que pensar primero en la gente que ha sido fiel y de confianza. Por eso voy a dar un poquito de más tiempo. Vamos a hacer más directos, vais a ganar muchos más alfreditos. Cada hora son 100 alfreditos. Una vez que llegáis a 3.000, os convertís en regulares y ganáis 250 cada hora. Hay posibilidad de llegar. Por eso vamos a dejar pasar un buen rato. Hasta que de mis créditos lleguen a una cifra que pueda yo hacerme con el código de juego de Legión. Si cabe la posibilidad. Y como siempre digo, chicos, like, favoritos, compartidlo por vuestras redes sociales. Y si aún no lo habéis dado a seguir, o a seguirme por YouTube, o por Twitter, por Facebook y demás, ¿a qué esperáis? ¡Hasta la próxima, chicos!